Santiago Peralta, saludos amigos. ¿Cómo estamos? Vamos dejando esos likes, mis amigos. Gracias a todos los que se van a conectar al en vivo de José Amaya TV. Narcy Madrid, saluditos, bienvenida. Hola, saluditos amigos, dice José Amaya. Bueno, hoy solo ando un teléfono, después de andar cuatro, solo ando uno. Si entra alguien sin llave, no lo voy a poder dar. Hola, padrino José Amaya, dice, ya te compartí. Gracias, Génesis de Jesús. Yo soy Carrungo, saludos. Aquí estamos, Carrungo. Aquí estamos al 100. Estamos al 100, al 100, al 100, al 100. Déjame limpiar mis lentes. De nada, padrino hermoso, dice Génesis de Jesús. Saluditos hasta Chile, a Génesis de Jesús. Bienvenido a la transmisión. Gracias, gracias por estar aquí, chica. Pues aquí estamos siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, amigos. Gracias a Dios, estamos vivos, estamos alegres. Y siempre en movimiento, siempre en movimiento. Aquí estamos, mire. Aquí estamos, mire. Para que vea. Soy yo, soy José Amaya. Bueno, espero de que mis en vivos no sean polémica para nadie, pero hablar la verdad y decir la verdad siempre nos va a llevar por la verdad, ¿verdad? No quiero que hayan algunas personas que piensen que mis canales son para polémica. No, tocar un tema, esa es una cosa. Hablar de otro tema es otra cosa, ¿verdad? No confundamos la manteca y el aceite, son muy diferentes. El otro día estuve tocando un tema de las personas que piden remesas, de las personas que piden remesas. Y vino gente a comentar de otros canales. Aquí no hablamos de ningún canal. Nunca vamos a hablar de ningún canal. Porque aquí tenemos que respetarlos los unos a los otros. Cada quien hace su contenido, lo que se le venga a su mente. Si él quiere grabarse cagando en la orilla de una banqueta, puede grabarse como él quiera. Si le cierran el canal, el problema va a ser de él, no va a ser mío. En que usted venga y deje un comentario, es muy diferente. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, aquí a mi canal han venido. Ah, mira qué bacano, esto y esto, que aquí, que allá. Y bravos. No, aquí no es para que venga enojado poniendo quejas. Usted deje su comentario y ya, ¿verdad? Ahí pues algún... Usted deje su comentario y tranquilo, no pasa nada. Porque no les voy a contestar. ¿Me entienden? Aquí los comentarios se ponen ahí en la pantalla y yo nada más lo voy a leer. Pero yo no puedo hacerle cambio a ningún canal. Porque venga usted, que venga Catracho Power y me diga, mira, primo José Amaya, piensa que fulano se robó tanto. Bueno, yo le voy a leer su mensaje. Pero yo no voy a poder arreglar nada. No voy a poder arreglar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque no tengo esa potestad de arreglar problemas de otros canales. Si usted siente que le están robando en un canal, deje de apoyar por medio de ese canal. Ese es el consejo que José Amaya le puede dar. No busque remedio por otro lado. Saludos, Clarice C. Saluditos, estoy en vivo, mi amor.
Estoy en vivo y en directo. Aquí estamos saludando a todos los amigos. Para eso es este en vivo, para siempre estar acostumbrando a la gente que esté llegando siempre a este en vivo, porque ya días no hacía en vivo por medio de José Amaya TV. Ya días que no hacía en vivo, solo por canal 32. Pero aquí estamos siempre enfrente de esta cámara para demostrarles a todos los amigos que ustedes son importantes para nosotros, ¿no? Estoy aquí tranquilo, disfrutándome un rico café de un Dunkin' Donuts. De un Dunkin' Donuts, oiga bien. Dunkin' Donuts, mire. No importa darle publicidad. Y no es tequila, es café. Yo, gracias a Dios, no tomo. Entonces, amigos, como les digo, hay gente que dice, va, que yo los he escuchado, dice, ah, dice que café está tomando y es tequila. No, yo el día que yo me echar un trago, yo me lo echo enfrente de aquí de ustedes y no pasa nada. ¿Y cuál es el problema? Pues, no soy yo, pues. Yo nunca me voy a esconder ante ustedes. Quiero darle las gracias a mi amigo Santiago Peralta por estar siempre aquí conectado con José Amaya. No sé, mi amigo Santiago Peralta, si está activado con Canal 32. Pero en Canal 32 es raro que lo vea por ahí. Pero con José Amaya siempre lo veo que se activa al 100. Me gustaría tenerlo en los dos canales, ¿verdad? Gracias a todos los que hacen posible tantas cosas aquí con Canal 32. Compa José dice, lo malo que esta gente dice, en todos los canales dice... Todos los canales solo saben y se me van volando. Café con piquete, José Amaya, dice Ricardo Fuentes. Sí, hombre, café con piquete, pero a mí no me gusta el guaro, hombre. Es problema eso, ¿saben ustedes? Que la persona que no toma tiene menos amigos. Todo aquel que es borracho está lleno de amigos. Supuestamente ellos están llenos de amigos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos se hacen amigos suyos para quitarlos envite a tomar. Para quitarlos envite a las cervecitas. Levanta la cabeza, cabezón. Si usted toma, compre un 12 y lléveselo para la casa. Allá mire con su familia, usted la puede tomar, no pasa nada. ¿Y qué es lo que va a gastar en un 12 de cerveza? Ni $20. Y se va a poner bien pedo. ¿Ah? Y tranquilo. Pero usted, ¿qué es lo que hace? Se va para una cantina o para un restaurante, allá está con 4 o 5 amigos, son 5 cervezas de un solo, en 5 cervezas en una cantina son $50, vale $10 cada cerveza. No, vale como $8 por ahí. Pero con solo llevarle las cervezas ahí, ya ellos quieren que usted les deje el billete de 50 de propina, ¿verdad? A ellos les quedan la propina. $2 de cada cerveza. Usted no es millonario, hombre. Si usted es un jornalero. Usted vino a este país a trabajar para poder sacar adelante su familia. Levante la cabeza. No sea ignorante, no sea tonto. Esto va para aquellos que andan tomando de cantina en cantina, de restaurante en restaurante. Levante la cabeza, llévele de comer a sus hijos. No estoy señalando a nadie, solamente estoy hablando al que le caiga el saco. Y el que le caiga el saco, póngaselo, hombre, póngaselo. Saludos al mero Toro de Boston, dice Tito Junior. Así es. Deje de usted andar regalando su dinero solo porque sale una mesera con las tetas ahí casi de afuera. Ay, ¿qué va a querer? Ya mire que... No. Vaya a verle las tetas a su mujer a la casa. ¿Usted cree que no es una vergüenza, una pena cuando sus hijos lo ven llegar a su casa? Allá viene mi papa. Y bien contentos los niños. Y usted bien, bien pedo llegando a la casa. Papi, comprarles una pizza. No tengo dinero. Papi, comprarles una pizza, papi. Te queremos mucho, somos tus hijos. No tengo dinero. Puta, pero allá tenía dinero para invitar a 6 hijos de puta en la cantina. Allá tenía dinero para darles de hartar a aquellos malditos
que están con hambre allá y dejarle el billete de 50 a la mesera. José ahora anda tirando plantas y dice, para ser Víctor de actor de película. No, hombre, soy guapo, pero no es para tanto, y no es para qué. Eso es verdad, compa José, dice Catracho Power. Buenas tardes a todos los que están activándose, señores. Miren, no ando más teléfonos. Si alguien entra con llave, sin llave, no le voy a poder dar llave. Si alguien entra a ofender, no voy a poder bloquear a nadie. Así que ustedes cuiden ahí en el chat, cabrones, cuiden ahí. A todos mis amigos les vamos a decir putifinos, porque todos son putitos, dicen la gente. Putitos, no. La gente anda diciendo así que todos nosotros somos putos. Putos. No, bueno, no sé, en otros países aquí le dicen putitos, ¿va? Pero muchas mujeres andan diciendo que nosotros los hombres somos putos. No sé por qué lo dicen. Por WhatsApp me dijo una mujer, usted es bien puto, me dijo. Y ahora me mandaron otro mensaje, usted es bien puto. Puta, y esto digo yo, qué puta, ¿qué está pasando aquí? Yo no tengo la culpa que se enamoren de mí por medio de una cámara. ¿Entiende? Si usted está enamorada y usted se pone solita, se enamoran de mí y después se ponen celosas porque otra mujer me manda piropos. Se ponen enojadas entre ellas mismas, se llenan de furia. Tranquila, si yo no sé si usted está enamorada de mí. Usted disfrútenme cada vez que me miren una cámara, bese esa pantalla, abrace esa pantalla, tírele besos como usted quiera, quiere metérsela aquí en las chichas a pantalla, no hay problema. ¿Me entiende? Y es que nosotros así somos. Gracias a Dios, Dios me hizo guapo, hermoso. A veces amanezco más guapo, no sé por qué será. A veces, mira, así como hoy, exagero. Ando exagerado, demasiado hermoso. ¿Verdad? Muchas mujeres se sienten, quisieran morderme, quisieran apercollarme, pero si una mujer me llega a abrazar, no se va de mi lado. Con solo sentir el olor a José Amaya, se quiere quedar dormida en este pecho, mira. Y ese es el talento que muchas personas no tienen. No tienen esas agallas que tengo yo de poder hablar con todas estas mujeres en el chat y decirles lo que yo deseo, lo que yo quiero. No tienen el valor. Hey, amigo, pierdan la vergüenza. Díganle a las mujeres lo que ustedes sienten. No quieran que otro las enamore por ustedes. Somos, yo les digo la verdad. Yo desde chiquito he sido codiciado, desde chiquito. Présteme el niño, doña Yolanda, le decían a mi mami. Présteme el niño. Y me agarraba, uy, y me mordían todos los cachetes. Desde chiquito me mordía hasta los huevitos. Mujeres, porque le daba nervio al niño, gordito. ¿Sí? No es broma, no es mentira. Una mentada cándida, dicen que si masito me arranca el pilinche. Me, le gustaba morderme desde chiquito. ¿Sí? Y ahora ya está viejita la señora, va, pero así es. María Carmen Trujillo, dice el señor José Amaya, dice. No es que le esté tirando el calzón, pero hoy anda muy sexy. Un beso. Claro que sí. Se ha ganado un beso de José Amaya. No le digo pues que no hay hombre feo ni mujer fea, hombre. A veces andamos mal arreglados, eso es lo que pasa. Mío.
llamadera. ¿Me entiende? Hombres mal arreglados, a veces, miren, hombres todos llenos de pelo, todo aquí, hasta por aquí se les salen los pelos largos, ¿ves? Y si aquel hombre anda todo lleno de pelo en la cara, imagínense ustedes allá abajo cómo andará. No, hombre, una mujer quiere sentirse, tener un hombre que en realidad, hombre, puta. Sí, hombre. Hombres, arreglémoslo, todos los que me están mirando y van a ver este video. Báñense todos los días, arréglense, pónganse guapos, hermosos. Y si usted ya tiene a su mujer, báñese para que su mujer lo vea bonito. Haga un cambio en su vida, un cambio radical. Si usted mira que solo en calzoncillo anda en la casa, ya no. Báñese, mire, póngase oloroso. Úntese olor por todo aquí. Todo aquí, está en las nalgas por si las moscas, ¿me entiende? Y cuando esa mujer lo abrace, sentir, ay, mi viejo, va a decir. Puta, pero cuando una mujer lo abraza a uno, sentir aquel tubo a sobaco. Puta, pura cebolla, mano. ¿Mm? Saludos para el mero toro, dice. El... ¿Quién? El compadre. Saludos para el compadre. La Catrachón en Nueva York, saludos. Que se bañen. Catracho Power y se ríe Tito Junior. Ey, los mensajes pasan volando así para arriba. Miren. Ey, compartan el en vivo, hombre. Denme like. Pónganme esos likes, compartan el en vivo. Ahí hay unos almatochos que quisieran comentar, quisieran salir, pero por no portarse bien están bloqueados. Saludos a la más bloqueada ahí en Almatocho. Saludos al comandante. Mandamos a saludos a todo el mundo. ¿Para qué estar guardando tonteras en la cabeza? Amigos nunca vamos a hacer. Pero saludos yo les voy a mandar. Un beso les voy a mandar para que vean que yo soy otro pedo. José Amaya casi le arrancan, dice, en la pinga, dice. Dice Panchito. Sí, esas mujeres. Como yo cuando estaba chiquito era gordito. Y más que era tranquilo, pues no era como eso. ¿Se va a parquear? Dale, voy a dejar para adelante. Miren, yo desde chiquito, las mujeres les daban nervios cuando me miraban. Como yo ni lloraba, nada, tranquilo, lo riendo me pasaba cuando estaba chiquito. Eran risadas desde el niño. No le digo que hasta me alquilaban. Me alquilaban para el niño Dios. Me llevaban para una iglesia, allá me sentaban en una canastilla. Ya estaba el niño con la patita cruzada, tranquilo. Una vez ya se iban y me dejaban olvidado. Hombre. Y el niño le dice a mi mamá, se los olvidó en la iglesia, Dios mío. Y salen en carrera, trenes de vuelta. Tranquilo estaba yo allá. Tranquilo. Miren, amigos. Es bonito uno conectarse con los amigos. Y tener pasar un momento feliz, contento, ¿me entiendes? ¿Para qué andar triste? ¿Para qué andar amolado, como se dice en México? Siempre con esa historia, dice la Catrachonga. Es que es verdad, mi amiga la Catrachonga. Es que yo cada día me miro guapo, me miro hermoso, me enamoro yo mismo. ¿Mm? Cuando yo me baño, me veo en el espejo y me pongo a cantar yo solito. Qué bonito soy, cómo me veo. Me tiro besos yo solo. Y el que no se quiere solo, ¿y entonces qué más espera? ¿Que lo quiera otro? No, hombre. Lo primero es quererse uno solo. ¿Entiendes? Compartan el en vivo, regálenme esos likes, señores. Regálenme esos likes, por favor. Entonces, aquel día... No sé si fue aquel día o ayer o cuando fue que estuve hablando de las personas que pasan allí, pues pidiendo, ¿me entiendes? Que dan su número personal. Yo no voy a mencionar nombres, ¿me entiendes? Hay mucha gente, hay muchos amigos que por medio de los canales han pedido los números personales y los canales se los dan y empiezan allí a mandarle
mensajes a uno: soy fulano de tal, mire tal cosa. Yo les digo esto, que aquellos que me han mandado mensajes por Facebook, no a los que uno les ha prometido, porque una cosa es que uno les prometa a algunos amigos y otra cosa es aquel que le pide a uno. ¿Me entiendes? A mí me han mandado mensajes por WhatsApp pidiéndome dinero. Y por alguna respuesta que yo les doy, no les gusta, porque no les mando, no les digo nada, que así les voy a mandar o les doy esperanza. Que usted es un gran fino mentiroso, que aquí que allá, hey, es mi canal. Mi canal aquí, nosotros enviamos ayudas cuando nosotros hacemos videos. No es que, no, yo no trabajo para el gobierno, ¿me entiendes? Aquí no trabajamos para el gobierno. No sé si hay mucha gente equivocada. Hay gente que, fíjese que quiero comprar una moto y me cuesta 22 mil o 24 mil. ¿Será que me puede ayudar? Fíjese que quiero hacer el corredor a mi casa. Puta, la gente piensa que la vida es moronga, como decimos nosotros. No, mano. Nosotros a veces nos tocamos el corazón para mandar una remesa, porque vemos la situación que usted tiene, está terrible. Y ustedes, pues en realidad, vemos que no tiene nada. Yo he visto videos que yo no ocupo que me pida la gente. Yo no ocupo que la gente me pida. Yo veo un video, miren, lo estuve viendo un video a G. Arias, la Indomable, de allá de un lugar que se llama el Cerro del Portillo, no sé por dónde, apenas me acuerdo, estaba entre dormido y despierto. Me llamó tanto la atención que en el mismo momento agarré el teléfono. ¿Está Amaya? Amaya. En el mismo momento agarré el teléfono y hice el envío por medio de Cele. No ocupo que me estén rogando. ¿Entiendes? Entonces, porque yo veo la necesidad de la pobre señora. Y todavía terminó el video y todavía se queda como un medio segundo donde dice todavía, primero Dios, dice, y la Virgen María, que me ayuden. Todavía, atrás de cámara, la señora pidiéndole a Dios todavía. O sea, se ve la necesidad, hombre. Entonces, yo les digo, para mí es un placer ayudar a esta clase de gente. Pero para que usted quiera agrandar el corredor, o para que usted... ¿Tiene chance de agarrar los teléfonos? Entonces, yo les digo una cosa, para mí, ayudar a una persona pobre o a un enfermo, no le ando pidiendo permiso a Mundo ni a Raimundo. Y no tengo problemas con eso. Pero hay gente que se han enojado conmigo y ya no me han vuelto a visitar, porque no me dejo chantajear, ¿me entiendes? No me dejo chantajear. O me han querido llevar para algunos grupos de WhatsApp. Tampoco. Yo no necesito que me anden llevando para ningún grupo. Han querido que yo haga cosas que no están en mi alcance. Tampoco. Todos ustedes son mis amigos y nadie me va a hacer cambiar. ¿Me entiendes? Yo no voy a ser enemigo de Iván Sánchez solo porque fulano me pidió. Fíjense que la Mole por eso se hizo enemigo mío de vuelta. Solo porque yo no bloqueé a Iván Sánchez. No sé cuál es el odio que tiene con Iván Sánchez. No me importa. ¿Sabes qué le dije yo? ¿Sabes qué le dije? Si vos nunca has dado un centavo mojoso. Así que en esto, andate ya si querés. Si querés que te bloqueo ahora mismo. Vete de inmediato si vos querés. No hay problema.
Dele en cuello para siempre a ese hijo de puta. Para siempre. Para que no venga aquí. Hartate tu madre, César III. Vete a chingar a tu madre que te parió, maldito. No vengas a joder aquí a... Pues sí, amigos. Este tipo, Eliezer III, no sé cuál es el odio que tiene este perro. Yo creo que este es uno de los perros que me ha llamado pidiéndome dinero. Una vez me llamó un tipo por WhatsApp pidiéndome dinero, que dijo que debía no sé cuánto, debía, que era de San Pedro Sula, y que debía un dinero en el banco, que quería pagarlo. ¿Y cómo le voy a prestar a una gente que no conozco, señores? ¿Cómo le voy a prestar a una gente que yo no conozco? Perros viejos esos, ladrones. Todos esos de puta que me odian a mí son ladrones, sinvergüenza. Por eso es que me odian. Ahí apareció, pues, estamos hablando que de los que me odian. Ahí apareció Eliezer III. Ese es uno de los que me ha pedido dinero. Yo, ¿por qué le voy a mandar a un perro de esos que no conozco o prestarle? El otro que me llamó, que lo averigüé, era Javier Barahona, un borrachito. ¿Cómo le voy a prestar a esa gente yo? No puedo prestar dinero a gente que no conozco, ni que estuviera loco. ¿Me entiendes? Entonces a esta gente hay que mandarlos a chingar a su madre para que dejen de andar jodiendo, buscando dinero prestado. ¿Cómo? A mí me dio hasta vergüenza pedirle dinero prestado a una persona que no conozco. Eso es faltarle respeto a una persona. Yo soy tranquilo, amigo. Yo soy tranquilo. Conmigo pueden bromear y todo, pero ya cuando se pasan de lanza, yo tengo mi hija que mira mis videos también. ¿Me entiendes? Y hay gente que me hace unas bromas chuecas que no vienen al caso, pues. Por eso mejor no pierdo nada con bloquearlos. No lo voy a tratar mal, ¿me entiendes? Pero mejor lo bloqueo. Gracias ahí el que bloqueó a Eliezer III. Bloqueen esas basuras. No lo bloquee por 300 segundos. Bloquealo para siempre, para que no vuelva. ¿Me entiendes? A veces usted tiene un buen momento y está alegre, está contento. Y aparece un tonto jodiéndole la vida. Aparece un tonto jodiéndole la tarde. Yo no les voy a leer mensajes, amigos, porque los mensajes pasan volando así rápido. No tengo otro dispositivo aquí conmigo. Ya me van a traer los teléfonos. Ya tal vez voy a poder leer algunos mensajes. Así es. Hay gente que quieren que a huevo usted los ayude. No puede ayudarlos. La última vez que yo hice una ayuda, una colecta en mi canal, porque yo hice una gestión, que Tito Junior fue uno de ellos, Ariel la Indomable fue otra, Marjorie fue otra, La Güera fue otra, y no sé quién más, me ayudaron para una señora en Honduras, ¿verdad? Fue la última vez que yo hice subí un video en mi canal. Puchicambre. Me llamaron como 80 veces. No, hombre, si es que yo voy al Western Union cuando yo puedo ir, cuando yo tengo el momento. No es que yo voy a dejar mi trabajo botado y voy a irme a hacer cola allá por una hora. No, señores. Y hasta dándome sugerencias, pues. Mándalo usted, me dijo, abra una aplicación en el teléfono, haga así, haga asá, y... Puta. No, hombre, no me dejaba en paz. Dios mío, digo yo, ofrecerle algo a una gente es como meterle una cangreja en el mero rabo. Entiende que lo muerda por todos lados. Sí. Por eso a veces mejor no tomamos videos, porque a veces todos los que tenemos negocio en Estados Unidos hemos pasado una catástrofe. De que la gente no quiere trabajar, señores.
mucha gente no quiere trabajar. Y no es que no ganen bien. Lo que pasa es que se han acostumbrado que a los estímulos, a los cheques del gobierno, son gratis. Entonces la gente son conformistas, pues. Se conforman con el cheque. Pero bueno, las personas que no cuidan su trabajo, tarde o temprano, lo que dice un dicho, que lo que no se valora hoy, se lamenta mañana. ¿Entiendes? Yo, como digo una cosa, yo ya tengo lo que yo voy a vivir de viejo. Yo ya estoy preparado, ya no me preocupa absolutamente nada. Me voy para mi país y vivo tranquilo y feliz, contento. Ayuda a la gente que necesita. Los ayudo porque agradecido con Dios, pues, porque yo me he criado en la pobreza y nunca me imaginé tener lo que tengo, ¿verdad? Pero Dios me lo ha regalado, no me lo ha regalado nadie más. Con el esfuerzo que yo he hecho en este país, la oportunidad que Dios me ha dado venir a este país, trabajar como caballo, amigos, trabajar como caballo con dos trabajos. Bajo el agua, bajo la nieve, no importa, pero trabajar como los machos. Pero aquí hay una gentecita. Y miren, me perdonan, yo tengo muchos amigos hondureños. Yo sé que aquí hay mucha gente hondureña. Y tengo unos amigos aquí en Boston. Mi respeto para esa gente. Conozco también, vaya, vemos a Catracho Power, Iván Sánchez, hay mucha gente hondureña, que Arias la Indomable, una mujer peligrosa para el trabajo, señores, peligrosa para el trabajo, tiene tres trabajos, ¿me entiendes? Pero le voy a decir una cosa, yo conozco muchos catrachos aquí que no les gusta trabajar. Se conforman con 36 horas a la semana. Pero de lunes a viernes, cuidadito, no le voy a mencionar que venga el sábado porque ¿qué? Se vuelven sabatistas. Como le digo, me perdonan aquellos catrachos que son trabajadores. Pero hay unos, la mayoría aquí en Boston no les gusta trabajar, señores. No les gusta trabajar. Y yo sí me gustaría que así como le prometen a las familias allá en Centroamérica, allá en Honduras, que vienen para acá a trabajar, que allá, aquí se vuelven indiferentes. Mire, créanme que se olvidan hasta de los padres allá en Honduras. Hasta de sus padres se olvidan allá en Honduras. Y yo se los he dicho. La mujer mía es hondureña y ella misma se asusta de lo que pasa aquí, pues. ¿Cómo la gente se olvida de su propia familia? Por no mandarle dinero. Decirles que paso enfermo, que solo tengo unas horitas nomás, no tengo mucho trabajo, así se dicen entre sí. Hombre, ¿cómo? Seamos serios, hombre. Yo les digo, aquí hay gente de Honduras, que en Honduras hay sectores que la gente es muy trabajadora y muy emprendedora. Sí. Hay sectores de Honduras, por lo menos yo, la gente, mi respeto para una gente de allá de al lado del departamento de Valle. Esa gente trabajan como locos, créanme. La gente de Olancho, yo conozco gente de Olancho que también vuelan penca aquí, duro. Yo le digo porque yo tengo amigos aquí que trabajan duro, ¿entiendes? Pero conozco unos. Yo tengo unos aquí trabajando. Y les voy a mencionar hasta el nombre. El hermano Pedro. El pastor. Tan mentiroso que... Me voy que tengo que ir a predicar. ¿Dónde a predicar? A roncar para la casa, a dormir. A ver el partido del Real Madrid. El que se va. Yo no le digo nada. A mí me vale chonga, mentira. A mí no me importa. Como dice María, a mí me vale chonga. Pero... Y no es de José Amaya que se tiene que cuidar, es de Dios, amigo, es de Dios. ¿Me entiendes?
todos aquellos hispanos que estamos aquí, aprovechemos el tiempo en este país a trabajar duro, dos trabajos. Si usted va a hacer sus cosas, hágalo allá en su país, no lo haga aquí. Que estos presidentes aquí en un ratito se dan pie a ellos mismos y fucking Spanish, get the fuck out of here, va a decir. Fuera todo el mundo. Y se enloquecen y les vale madre, pues, y no de ellos este país. Pues, ¿nosotros qué puerga vamos a dar aquí? ¿Qué vamos a andar peleando aquí? Nada. Dijo un sabio una vez, el que siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Aquí un italiano murió aquí en Boston, un italiano. Y cuando murió, él en vida dijo que cuando él muriera que lo mandaran para Italia. ¿Sabe qué? Cuando murió ese italiano aquí, lo mandaron para Italia. A los 5 días venía de vuelta el cuerpo otra vez para acá. Lo mandaron de vuelta para acá, que lo quemaran aquí, que no lo ocupaban allá. Oiga, la familia de Italia, ¿por qué? Porque cuando vino aquí se olvidaron de la familia allá. ¿Y para qué putas quieren el cuerpo muerto allá? Que lo entierren aquí, viejo. Sí. Muy bien hecho. ¿Y para qué putas quieren el cuerpo allá? Para enterrarlo allá. No, hombre. Ah, que lo quemen en Estados Unidos, dijeron. Y lo mandaron, pagaron, esos son pícaros, miren. Pagaron para mandarlo de vuelta para acá. Hay que lo entierren allá. ¿Qué estamos mandando nosotros aquí gastando? Mejor, nosotros seamos de orgullo. ¿Por qué? Porque hay gente que se olvida de su familia, hombre. Hay gente que se olvida de su propia familia. Aquí hay gente, señores, miren, no les miento. Aquí ha habido gente. Yo conozco un amigo que trabajaba en un ¿cómo se dice? En un lugar donde hacen cajones para muertos. Bueno, en un lugar donde hacen cajones para muertos. Y una vez bromeando con los amigos, se metió en un cajón. Lo acomodaron en un cajón y con las manos así, mira, así. Y le metieron unos algodones en las narices. Y hagan la bulla que me morí, dijo. Y lo pónganlo en Facebook para que se dé cuenta allá la raza en Honduras, dijo. Para ahí no me estén pidiendo cada rato, no me estén mandando mensajes. Y cambió el número de teléfono. Claro, nunca más lo volvieron a pedir. Miren, pasaron como 10 años. Y yo siempre que lo miraba me daba no sé qué, pues. Nunca le dije nada porque a mí la vida ajena pues no me importa. Mal paga el diablo por diablo. Y no es que un día tuvo problemas con la mujer. Y se dan pija y lo van deportando y va llegando allá. Ese era de Arimís. De Arimís, del otro lado del río. De allá, el guapote le dicen ahí. Pero de Arimís. Apellido Padilla. No, Padilla, no. Rosales. Apellido Rosales. Y no es que lo van deportando y llega allá. Y la familia no lo recibieron, lo mandaron a la mierda. Lo hacían muerto. No, hombre, qué pena, qué vergüenza, por Dios. Qué vergüenza. ¡Ja! Pero para bailar. No, hombre, si apenas oyen una bullita de punta, ya les pican las patas. Ya andan aguaditos de la cintura. No, para eso. Cuidadito. A mí me insultó el José, dice. ¿Quién te insultó? ¿Yo? En ningún momento te insulté. En ningún momento te he insultado a ti. Bloqueado. Yo te insulté, no mintas, que la mentira no me gusta tampoco. Mostrame las pruebas donde yo te he insultado, no te insulté. Te bloqueé, ¿sabes por qué te bloqueé? Porque tú dijiste que a mí me gustaban los hombres. Tú me lo dijiste a mí, en mi en vivo. Y yo soy hombre completo. No me gusta que me inventen cosas. ¿Sabes por qué? Porque si yo acepto lo que tú estás diciendo, entonces es verdad, va a decir la gente. A mí mucha gente mira mis en vivo. No solo tú. Entonces yo me voy a dar a respetar. Podemos bromear, ¿me entiendes? Una broma
es una broma. Pero asegurar que a alguien le gustan los hombres, no. Porque yo nunca te he insultado, yo te he respetado, hemos bromeado y todo, pero no de esa manera. Bueno, si tú me dices, ¿te gusta por atrás? ¿Qué es? ¿No es un maricón? ¿A quién es que le gusta por detrás? ¿No son los maricones? Oh, yo tengo mi hija que mira mis videos también. Mi familia mira mis videos. Si yo acepto que tú me estés mencionando todas esas cosas, van a decir que es verdad. No, yo respeto a todos, pero tampoco me voy a dejar chantajear de la gente que me vienen a mencionar cosas que no son. No. Yo siempre he bromeado contigo y no te he dicho esas cosas. Nunca te he dicho eso. Tú estabas diciendo que tú eras de dos bandos, pero tú lo estabas diciendo, no yo. No me importa. Tú puedes ser de donde seas, como tú seas, pero esa es tu persona, no soy yo. No tengo agua, mamá. Café, tengo un poquito aquí, ¿quieres? Entonces, aquí lo vamos a respetar, ¿me entiendes? Venís mañana. Mañana jueves, ¿no? Sí, Ven un rato. Dale, pues. Tal vez más rato. Ahorita solo voy a abrir una línea del restaurante que tengo un vallado ahora en la noche. ¿No te traes comida entonces? Abrirla voy solo a ponerla nada más. No, pero traes comida, no te rías, estoy en serio. Caído. ¿Ah? Ya a ver si regresa. Tal vez regresa más jugado. ¿Y se pila? Sí. ¿Quién anda allí? Nadie. ¿Y Hugo? Yo ya se fue ya. Un ratito ya. La Gladys está ahorita. Hay una carrera en Maverick, dice que si se la saca. De Maverick para el Shaws. Anda a sacarse la voz rápido. No, yo no puedo hablar. Yo no puedo. Yo ya ahorita. Listo, yo... dice Hugo. ¿Sí? Listo. No, eso es las 9:09. La Gladys dice. ¿Se la va a sacar aquí? Vale, pues. Ay, madre, al chavo. Yo porque bueno. Dije que no está puedo. Está bueno, está bueno. Entonces, amigos, como les digo. Como les digo, a mí no acepto que una mujer me hable así porque yo siempre respeto a una mujer, ¿me entiendes? Y prefiero mejor bloquearla sin insultarla, porque tampoco es correcto que me ponga al tú por tú a estar insultando y mencionando cosas que no son, ¿me entiendes? Mejor prefiero bloquearla. Y así pues, ya se acabó el problema. Pero eso no quiere decir de que yo le falte el respeto a una persona o algo que se parezca, nunca, de ninguna manera. Ya me trajeron aquí. Esta gente como que está rascando tierra en andado con este teléfono todo sucio. Bárbaro. En realidad no todos somos iguales. Los divertidos salvadoreños, ahí le puedo dar su llave. Bueno, aquí ve. Texano y Reina Ortiz. No creo que salga Reina Ortiz. Saludos, Luis García, dice G. Arias, la Indomable. Saludos, bienvenida.
Si es Reina Ortiz, compruébeme ahí con, por WhatsApp. Saludos para todos. Gracias por estar ahí, amigos. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes, saludándolos por medio de José Amaya TV. Gracias, gracias. Y antemano les digo muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, como les digo, siempre no, así se hacen los chismes, dicen que, que yo trato mal a las personas. Nunca he tratado mal a nadie, simplemente me voy a respetar, mi amigo. Y eso es lo que le digo al amigo, a la más bloqueada, eso fue lo que pasó, eso fue lo que ella me dijo, y yo siempre me gusta bromear con las personas que bromeamos, no pasarlos de lanza. Y ya. Saludos. Luis Bueso, saludos. Estoy aquí llegando ya a Maverick. Usted está activado también, ¿verdad, Gladys? Le dije ayer que a las horas de la tarde no iba a estar disponible, ¿correcto? Pero yo le voy a sacar la estación de Maverick. Póngalo listo, por favor. Amaya, tirame un besito, muy, dice Liz García. Claro que sí, Liz. Un beso para Liz García. Hasta allá, Tegucigalpa, Honduras. Saludos, Liz García, dice Carrungo, ahí están todos conectados. Saludos, Liz, dice Iván Sánchez. Entonces, amigos, como les iba diciendo, nosotros ponemos las cosas bien claras y hablamos bien clarito, ¿verdad? Para no equivocarnos y la gente no ande con malos pensamientos. Sí. A mí no me importa si me apoyan o no me apoyan, pero yo voy a los canales que yo me siento bien. A los canales que yo me siento bien, siempre voy. Y los apoyo y les dejo su like y los comparto. ¿Entiendes? Pero en realidad, a veces, pues, a no sé qué, en algunos en vivo, que no te dan, pero ni siquiera una llave. ¿Sí? No te dan ni una llave. Bueno, ya se me está llegando la hora, si no se pone las pilas se va a quedar, porque ya rato le estoy diciendo que estoy aquí. ¿Usted pidió taxi, amigo? ¿Usted pidió taxi? ¿Usted pidió? Venga, pues. La gente a veces anda peleándose entre los tatas y hijos allá después por las casas, que se les ayuda a la gente a hacer su casita. Después salen corriendo a sus hijos
Pero mucha gente está equivocada, que viven una pobreza y ven que todos están juntitos, nadie se pelea, porque nadie va a pelear con nadie en una pobreza. Pero ya cuando tú tienes, entonces tú ya empiezas a conocer la familia que tú tienes. ¿Le abrieron la puerta, mamá? ¿Abrieron la puerta? Ahí le van a abrir la puerta. Sí, ya estuvo, aquí viene el señor. Kevin Escobar, el pastor Chacal José, dice. El pastor Chacal José. No sé qué es lo que quiere decir aquí Kevin Escobar. ¿Va para dónde, amigo? Ahí por la Sevilla, me deja. Ok. En la puerta de la Sevilla. Pastor Chacal. ¿Quién es el pastor Chacal? Kevin Escobar, ¿quién es el pastor Chacal? Háblame claro, a mí no me hables en solfa. Háblame claro, no me vas a decir que no vos, porque si no te voy a mandar a chingar tu madre. Pero no vengas a hacer mensajes estúpidos aquí en mi canal. Aquí está la gente que le gusta mi contenido y el que no le gusta, así como vino, se puede ir. Cambia de canal y no hay ningún problema. Aquí no vengas a hablar de otra gente, estamos hablando lo nuestro. Si no te gusta, vete al carajo de aquí, papá. Que yo no quiero, no quiero tener el montón de gente solo porque me hagan bulto. No. Aquí soy bien clarito para hablar, así como lo escuchas. ¿Quién es ese pastor Chacal? Para ir a ver ese en vivo. No sé quién es ese pastor Chacal. Por eso, ¿quién es ese pastor? Pastor. Los pastores que yo conozco que tienen canales es el pastor Ramón y el pastor Mario Prado. Como les digo, amigos, yo aquí nadie tengo la fuerza. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué yo soy doble cara? ¿Por qué razón soy doble cara? ¿En qué momento yo le he dicho algo a usted y, o algo que se parezca? ¿Doble cara? ¿Por qué? No hay doble cara. Yo soy quien soy. Ok, amigo. Okay. Saludos, vengo del canal de los divertidos. Tinkerbell, saludos. Ahí tienes un moderador. Bueno, no sé por qué será que. Bueno, no sé quién es el. Quién es Chacal, el pastor Chacal. Pero. Bueno, que yo sepa, pues no tengo problemas con nadie. Yo en mi canal soy libre de decirlo, que soy libre de expresión y para todo el que esté aquí. ¿Verdad? Si a alguno pues no le gusta mi contenido, desuscríbase. No sé quién es Chacal, no sé la verdad, no sé quién es el pastor.
pues. $5, primo. Muchas gracias a usted. Cuídese. Pobrecito. Bueno, yo le voy a decir a Kevin Escobar, yo ayudo a la gente no para que me agradezca, sino porque nace en mi corazón. Quiero que sepa eso. Y otra cosa. No se preocupe usted si dicen o no, ese es el problema de cada quien. Los que quieran mencionarme, que me mencionen bien o en mal, no importa. Si me mencionan en mal, me van a dar publicidad. Si me mencionan en bien, lo mismo. Así que a mí no me preocupa eso. Aquí todos ustedes lo saben. Todos ustedes lo saben. Y el día que digan estas personas que yo nunca los ayudé o les he ayudado, ellos mismos saben que quedarán mentirosos ante toda la comunidad que andamos aquí en YouTube, porque todos lo sabemos, ¿verdad? Yo aprecio mucho a Bacano como un hermano, ¿verdad? Porque entiendo y reconozco que no es fácil andar con una cámara grabando en las orillas de esos ríos a las 11 de la noche, llegar a también llevar, ir a hacer cola a una tienda para comprar víveres, pero son miserables. Presentarse ante estas personas y decirle, hey, si quieres que te vaya a ayudar, ¿verdad? Aquí no hay trabajo, no hay nada que hacer, pues por lo menos me llevaste de comer. Ven, te voy a ir a ayudar a hacer cola, a comprar provisiones para esta gente. Pero ni para eso se presentan personas como el culebrero. El culebrero es uno. Esta gente no le gusta, pero ni ir a hacer cola en un lugar para ayudar. ¿Me entienden? No es fácil. Y yo siempre los he dicho a ustedes. Estos canales gestionan ayudas para ayudar a la gente que necesita. Eso ellos lo saben. Ellos no creo que Bacano vaya a hablar en mal de mí, sabiendo él, pues, lo que nosotros hemos hecho. Muchas personas lo hemos hecho, ayudar, y lo hemos hecho de todo corazón. ¿Entienden? Nosotros con Bacano tenemos una buena amistad, ¿verdad? Y él lo sabe, su esposa lo sabe, yo los he respetado todo el tiempo. Y porque venga cualquiera a decirme que Bacano ha hablado mal de mí, no es que yo voy a venir, ay, yo me voy a bloquear a la gente y allá. No, no, señores. No. Yo sé que es lo que buscan ustedes, polémica, ¿verdad? Yo no conozco, más bien es primera vez que escucho a Kevin Escobar. Primera vez que lo escucho aquí en mi canal. Y en otro lado, como no visito estos canales de pleitos, puede ser que ni ahí tampoco los haya visto. ¿Me entiende? Entonces, no me vengan a pajear el morro a mí, a decirme pendejadas, que no les voy a creer.
Así es que, como les digo, compañeros, yo sé que es lo que busca la gente, que ellos busquen amistades con Bacano, con William Baker. No. Nosotros, la amistad mía y la amistad de estas personas no es por dinero, que son amigos míos. Ya no es por dinero. Es una amistad que se ha guardado de tanto tiempo. Y como les digo, el ser amigo con una persona, no, yo puedo ser un pícaro aquí. Y lo que yo haga, Yolanda, Bacano, William, ellos no son cómplices de lo que yo haga aquí en Estados Unidos. Ellos simplemente son mis amigos nomás. ¿Me entienden? Ellos no son cómplices de lo que yo haga. Ni yo de lo que les hago. Y a mí no me importan sus amistades. Lo que me importa es la amistad mía con ellos. Pero que hay mucha gente que te quieren poner a pelear, mucha gente que te quieren poner en conflicto. ¿Por qué no viene a decir, José, mira, subiste un video de ayuda a un anciano, te voy a ayudar para ayudarle? ¿Y no vienen? No, pero para venir a hablar de vacunas, no. Pero no vienen a decir, José, mira, es mandar una ayuda a Julana, a Mengana. No vienen. Solo a poner cizaña. Solo a eso, sí. Para eso es número uno. Por eso está bueno que les den cuello. Para que aprendan a respetar a las personas, hombre. Sea lo que se sea. Todos los canales que hemos aparecido aquí. Hasta aquellos que odian a Bacano. Todos saben que todos salimos de ahí de ayuda social, de ahí, de todos. Los que andan ahí hablando en mal son los que se han ido resentidos de ahí y andan zampando veneno por todos lados donde pueden. Todos lo saben, todos lo sabemos. Y aquel que no sabe que es la verdad lo que estoy hablando también, así que no se preocupe. Let me know if your mom already cooked. What she say? Okay. Dale, que estoy esperando. Dice Tinkerbell, usted no haga caso, José, amiga, con sus proyectos. Dice Tinkerbell, sí. Y tengo que hablar con usted también porque vamos a hacer unos videos de El Salvador, mi amiga Naomi. Saludos para la OSA. Ya me voy, dice, a la mierda, que José no me manga. What's up, Rafi? I came upstairs 5 minutes ago and I didn't see you. I called you, I'm outside. You never answered. I was outside 5 minutes ago. I didn't, you weren't there. No, I came here at 2:38. Yeah, that's the time. Well, I just came upstairs. I'm coming down. Okay. Ya me voy. Dice que José no me manda. Dice, manda ese beso de lengua. ¿Y cómo te voy a mandar ese beso de lengua, Arias? José Amaya, hay un tema que usted nunca ha tocado, dice, del audio que su mujer le mandó a Vampi. Aclare eso. Para empezar, ¿quién es Mom Trini? Primera vez que la veo a usted, no sé quién es usted. Preséntese quién es. Yo no tengo por qué darle explicación a gente que ni conozco. Primer punto. Segundo punto. Preséntese con su propio nombre. No sé quién es usted. No tiene otro decir. No sé quién es usted. ¿Me entiende? No tengo obligación por qué darle explicaciones a quien se sea. Lo que yo viva con mi mujer a nadie le interesa. Ni tengo por qué darle explicación a nadie. Me perdona, pero soy muy honesto y muy sincero con usted. La que está pidiendo o el que está pidiendo explicación. ¿Quién es usted? Si usted está interesado en mi mujer, dígame,
conmigo no tenemos ningún problema. Yo no soy casado. No sé quién es usted. Así que no venga con esa actitud a exigir que yo le dé una explicación. Porque yo no tengo a medias con nadie. ¿Entiende? Ahora, no sé quién es usted. Me disculpa, pero no sé quién es Montrini. Oh, disculpa, se lo pregunté con respeto, dice. Bueno, yo con respeto yo le contesto. Que yo no tengo por qué darle explicación a gente que yo no conozco. ¿Me entiende? Yo no puedo darle una explicación a usted porque no la conozco. Ni lo conozco. Es más, ni sé si es hombre o es mujer. ¿Me entiende? Esas son preguntas como estúpidas que se hacen a veces a personas. Yo tengo amigas aquí. Vaya, vamos a hablarle de Narcy Madrid. A Narcy Madrid yo la conozco desde que abrí mi canal. Desde que yo abrí mi canal. Y yo nunca le he preguntado a Narcy Madrid si ella es casada o no es casada. Porque a mí no me interesa la vida ajena. ¿Me entiendes? Yo tengo también a G. Arias, la indomable, aquí. Yo nunca le he preguntado si ella es feliz como está. Ni nunca le he dicho por qué no se casa o por qué está casada. Porque a mí no me interesa la vida ajena. A mí no me importa. Pregúntenle al Bumpy. Ellos son los que andan hablando, yo no. Yo no he movido nada, yo no he dicho nada. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Frank Velasquez. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estamos, José? Bien, ¿y usted, amigo? Bien, estoy inquieto de saber si me lleva al trabajo a las 3. Yo personal no puedo. Yo puedo enviarle a alguien. Ok. ¿A las 3 siempre? Sí. Ok. Vaya pues. Vale. Bueno. Bueno, aquí nadie me ha pedido que yo le dé explicaciones de nada. Y lo que pidan, si es algún amigo, yo no puedo darle explicaciones tampoco porque, ¿qué les puedo decir? Yo no voy a dejar mi mujer por lengua de otro. ¿Me entiendes? No voy a dejar mi mujer porque otro me diga, oh, dejarla. ¿Me entiendes? No voy a dejar a mi hija tampoco a la intemperie porque nosotros tenemos hijos. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a bregar con el público y reconocer y entender que no vamos a caer bien con todo el mundo. Con algunos vamos a caer bien y con otros vamos a caer mal. ¿Sí me dejo entender? Por lo tanto, yo no, el día que yo hable de alguien, yo mismo les voy a aclarar de eso. Ahora, ¿ustedes escucharon al Bumpy que mencionó esos audios? A él pregúntenle qué pasó con el caso. Yo no he movido nada. Yo no he movido nada. Yo no he dicho, oh, mi mujer aquí que mi mujer allá. Yo no he dicho nada. ¿Y por qué yo tengo que mencionar eso? Es un problema aparte. Porque yo soy hombre completo. Yo les voy a demostrar a ustedes que yo soy hombre completo. Que donde yo me paro, no se para un maricón. Si un maricón se para donde yo me paro, se desliza y cae acostado. Porque nunca voy a hablar de una mujer. Así sea la peor mujer, nunca voy a hablar en mal. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Poco a poco. Ustedes mismos se darán cuenta. Como les digo. Las mujeres son hermosas, las mujeres es lo mejor que Dios pudo haber hecho. Este mundo sin mujeres estuviera, ya no estuviéramos aquí. ¿Me entiendes? No podemos hablar en mal de las mujeres.
Si ellas hablan mal de nosotros, está bien, pero eso está en ellas, no en mí. ¿Entiendes? Eso está en ellas. No está en nosotros los hombres, no está en mí. Yo las mujeres siempre las voy a respetar aquí, en mi canal. Siempre las pondré en alto lo que se merecen. Voy a leer aquí. José Amaya dice, amor Jesús, José Amaya, con todo respeto, pero esa mujer suya dice, si lo quiere, porque yo escuché ese audio. Yo también lo escuché, yo también lo escuché. Pero ¿quién es el que, soy yo el que queda en ridículo, quién es? Si ustedes saben, señores, no se hagan los tontos, les voy a decir algo muy importante. Si ustedes creen que una mala persona, si una mala persona se va de su lado, sea con mujer o sea solo, ¿ustedes lo van a seguir o van a estar peleando por esa persona que se va? No, hombre, ustedes van a dar gracias a Dios que se perdió. Gracias a Dios que se fue ese tonto de mi lado. O de esa persona. Nosotros las personas que somos queridos, las personas que tú de veramente te sientes bien con él y sientas que alguien te lo quiere quitar, vas a relinchar. Vas a brincar como loca peleando a ese hombre. ¿Sabes por qué? Porque lo amas. ¿Sí? Donde sientas que alguien te lo quiere quitar, lo vas a pelear a capa y espada. No importa cómo sea. Te vuelves una fiera. ¿Sí? Por eso es bien pendejo y estúpido el vampi que se mete en medio de un pleito de parejas. ¿Quién quedó de pendejo? Él. La mujer siempre sigue conmigo. Ella siempre sigue conmigo. Ella me dice todos los días que me sigue amando. Yo sigo siendo la misma persona de siempre. Porque yo estoy centrado. Yo soy una persona centrada. ¿Entiendes? Yo siempre voy a tirarles besos a ustedes, mira. Siempre le voy a tirar besos. Nadie me va a detener por eso. Y ni le tengo miedo a nadie por eso. Porque yo soy original. Yo soy quien soy. Y no me voy a detener de hacer en vivo. Solo por hacer, oh, porque fulano me diga o fulana me diga. No, no me gusta eso. No. Mi hija es feliz. ¿Sabe quiénes son los tontos? Aquellos que le hacen caso al público, a la gente. Ay, ¿qué va a decir la gente? Ay, no voy a seguir contigo porque, ay, ¿qué va a decir la gente? Que soy tonto. ¿A mí qué me importa? Sí, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. ¿Entiendes? Si yo no le falta el respeto a nadie. Yo no le he faltado el respeto a nadie. Yo sigo siendo la misma persona como cuando abrí YouTube. Igual sigo. Dirce Canales, Virginia Belli, saluditos. Pero ¿quién se supone, dice, que le deme lealtad a usted? No es vampi. Señores, levantemos las orejas, hombre, no seamos cerdos. Solo los cerdos caminan con las orejas así, miren, que le tapa los ojos, así, miren, y van indoctos al matadero. Levanten la cabeza. Una persona, una mujer, cuando de una manera no puede llevarte,
trata de desprestigiarte, de ponerte en mal con las demás mujeres, hablar de ti, que pero todo es por mismo dolor. Todo es porque siente que te está perdiendo y busca una y otra manera, una estrategia y otra para que tú no seas bien visto por las demás mujeres. Pero la buena persona ustedes la pueden ver de inmediato en frente de una cámara. Una buena persona, tú lo conoces de así, miren, la mujer de experiencia siempre conoce al hombre bueno. Una mujer que tiene experiencia no le va a andar preguntando a otra, ¿será que Julano es buena gente? Si tú lo estás viendo. Ahí está Dilcia Canales, que es una mujer de experiencia, Virginia Vélez. Ahí están todas. No, esas mujeres no les andan preguntando a nadie, es que ellas conocen quién es José Amaya. ¿Me entiendes? Una mujer que tiene experiencia en divisar, tiene ojos de águila, luego se da cuenta la clase de hombre. Pero un hombre mierda, basura, una mujer también lo conoce de inmediato y se da cuenta que no sirve. Que no sirve, pero ni para limpiarse las nalgas. ¿Sí? Y ese es uno, el vampi, el crítico, el mole. Toda esa gente no sirve para nada. Sí, señores. Hay que ser honestos. No vamos a andar para ahí y para acá. Si ustedes quieren que yo hable mal, si ustedes quieren que yo hable mal de mi mujer, no voy a hablar mal tampoco. Es la madre de mi hija. Es una mujer que me demostró que por lo menos en el tiempo que tuvo a mi hija, me amaba. Parió a mi hija y no voy a hablar en mal de ella tampoco. ¿Me entiendes? Solo por enojo. No. Tampoco. Pendiente Gladys a las 3 en punto. 306 Lexington. A las 3 en punto. Va para Boston y le cobra 25. ¿Me entiendes? Porque estos somos los hombres, ¿me entiendes? Que tenemos una palabra y los mantenemos en esa palabra de hombre, masculina. Una palabra de hombre masculina, ahí los mantenemos. No crea usted que en política me va a hacer hablar a mí en mal de una mujer, jamás. El día que yo hable de mal de una mujer es porque voy a hablar en mal hasta de mi propia madre. No, yo no le estoy diciendo que lo hizo para perderme o no perderme, ¿me entiendes? Como sea, no sé si usted entiende, no sé si usted ha visto series, cómo funcionan, no sé si usted ha visto películas, cómo funcionan, las novelas, cómo funcionan. Usted, hágase análisis usted solo. Yo no soy una mala persona y todas las personas que me conocen lo saben. Toda persona... Vecinos o no vecinos, todos me conocen. Yo no me voy a rebajar y ponerme a pelear con una mujer, a discutir. No, a la mujer yo le doy la razón, como sea. Sea que la tenga o no la tenga, se la voy a dar. Así de fácil. ¿Me entiendes? Al final del día siempre terminamos juntos comiendo en el mismo plato. Ella es la madre de mi hija y siempre tendremos una comunicación porque es la madre de mi hija. Y no voy a ocupar que me lleve a child support. A que la ley me tenga de los huevos. No, yo reconozco que es la madre de mi hija y tengo que ayudarla, sea como sea. Tengo que ayudarla porque yo la engendré a esa niña. Y tengo que ayudarla. No necesito que me lleve a child support, que me lleve a los juzgados. Eso, a los juzgados llegan solo los cobardes. Pero el hombre que reconoce que tiene sus propios hijos y que tiene que ayudarlos, ese uno soy yo, uno de esos soy yo. Así como lo oye. Simple y sencillo, como dice Luis Bueso. ¿Me entiendes? Nunca escucharán de mi boca hablar en mal. No. Nunca. Luis Cuervo dice, pero es feo también, dice, que una mujer hable mal de un hombre. Sí, pero ¿qué vamos a hacer, amigos? Nosotros no podemos mandarle la boca a nadie. Nosotros no podemos dirigir la vida ajena. Nosotros lo que podemos dirigir somos nosotros, nuestro vocabulario.
Eso es lo que nosotros podemos dirigir. Es más, llegamos a un tiempo que ni nuestros hijos podemos dirigir porque ya son adultos. Eso es así, amigo. Esto está perro, dice Luis Bueso. Gearia está triste. ¿Por qué está triste Gearia? Tranquila, mi amiga Gearia. Usted tiene, siempre tiene su puesto. Siempre tendrá su puesto. Se les aprecia, se les quiere de corazón. Ustedes lo saben. Un caballero no tiene memoria, dice. Así es. Nosotros estamos como cuando usted le dijo al que lo casó. Le dijo así. Luis Bueso le dijo. ¿Usted va a serle fiel a esta mujer en las buenas y en las malas? Usted dijo sí. Bueno, esos son momentos malos que usted está pasando. Cuando la gente empieza y usted se equivocó en un párrafo y la gente empieza a atacarlo a usted mismo, ese fue un error suyo. Que las consecuencias las va a vivir. Sí, las va a vivir. ¿Por qué? Porque usted cometió un error. Si usted no quiere que la gente lo mire mal, mire. En boca callada no entra mosca. Nosotros siempre vamos a triunfar. Porque calladitos nos vemos mejor. No mira que cuando usted va en una corte y empieza usted, no, que mira, que mira que aquí, que allá, que aquí, que aquí. Usted le contó una versión al abogado, le contó otra versión, en la corte dijo otra versión y usted habló tanto que ni usted mismo se acuerda. Pero cuando usted se queda callado y usted no dice nada, le va mejor a usted. Le va mejor a usted. ¿Sí? Decía mi abuelo, el que calladito come, dice, come 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las que quiera, calladito. Pero el que anda con el pito y el tambor, ni se la ha comido, pero ya parecía hablando y se dio cuenta. La persona ya no le dio nada ni a goler. Y eso es verífico. Le pasa, dijo mi abuelo, como el que encontró el venado. Una vez un tipo dice que halló un venado dormidito, bien dormido, que hasta roncaba el venadito dormido. Y dicen que empezó el hombre a hacer cuenta. De este venado voy a dar a $5 la libra de carne de venado. A $5 voy a dar la libra de carne de este venado. Los cascos los voy a disecar y los voy a vender en el restaurante de la cabaña. La cabeza, dice, la voy a disecar también, la cabeza de este venado, y la voy a vender en el restaurante El Buen Gusto. El cuero lo voy a vender en tal restaurante. Ya está afuera, amigo, la minivan está afuera. Ya está ahí. Ya está afuera, ¿ok? Ok. Bueno. Bueno, que se puso a hacer cuentas y hablar solo, que el venado lo escuchó que estaba hablando solo, y mire. Safai se fue a la mierda, tres brincos y se fue a la mierda, y aquel hombre quedó haciendo cuenta. Así nos pasa a los hombres, que el gusto lo tenemos en la lengua y andamos hablando mentiras. La vampirrata es una de esas, el mole es otro, y el crítico es otro. Es como lo oyen, apréndanse eso. Es mejor uno, mire, machete, estate en tu vaina y tranquilo, no pasa nada, calladito usted, mire, mejor que digan que usted es tonto y que no, que usted es activo, y sabe usted por sus adentros que no es activo. Usted sabe que usted es tonto, desde el momento que usted mueve la lengua, usted es tonto, mejor quédese calladito. Que soy guapo, es una verdad, y ustedes lo pueden ver. Soy hermoso, caigo bien con todas las mujeres, y por eso siempre les voy a mandar besitos, porque son hermosas. ¿Qué culpa? La mole, usted sabe que en que se quiera poner un suéter de estos, nunca se lo va a poner.
suéter de $400, nunca se lo va a poner. Jamás. Nunca. Aunque llore. Nunca se lo va a poner. No le ajusta el sueldo. Mentira, que diga que es millonario. Millonario es a ver de dónde. José Amaya TV, dice Clary CC. Saluditos, Clary. Besote hasta Panamá. Mi amiga Clary. Una mujer muy hermosa, muy querida. De Canal 32 y de José Amaya TV. Una mujer muy honesta, muy sincera. Osa Janet Blog. Saludos, bienvenida también a la transmisión. Se las aprecia, se les quiere. No piensen ustedes que solo porque me ven con lente. Oh, que por eso. Se mira bonito porque se pone lente. Así dijo la mole. No. Mira, soy bonito como sea. Ay, José Amaya enamora a las mujeres, dice. Eso no está correcto. Joda. ¿Y a quién voy a enamorar? Las mujeres son hermosas, hombre. Veas tonto. ¿A quién más voy a enamorar? A los hombres. Avivate, muchacho. Salí de ese encierro donde estás metido. Narci Madrid dice ese área y se ríe. No, pues guau. Wow. Sí, amigos. Yo sé que los hago reír y ustedes se sienten bien. Y eso es lo bonito. Pero pónganme esos likes, hombre. Déjenme esos likes. 23 likes apenas. No, hombre. Pongan esos likes. Ah. Yo sé que aunque usted no quiera, usted siente odio contra mí. Mire, usted siente odio contra mí, pero en sus adentros sabe que soy guapo. Y sabe que le caigo bien. Sí. Esta es la pica, dice. Esta es la pica de hermoso, de guapo, dice. Pero... bueno, sí, tiene razón, dice. Me gusta este güey. Ah, usted sabe. Ella sabe, pues. Ella sabe en su corazón, en sus adentros. Ella dice, mucho se la pica José, dice. Se cree muy guapo, dice. Pero bueno, sí, está hermoso, dice. Me gusta. Le queda bonito ese suéter, dice. Le voy a ir que me lo regale. ¿Sí? Yo lo sé. ¿Celos o reclamos? Dijo María Chichu. Ay, hombre. Virginia. Virginia Bell es una gran amiga, señor. Marci María, saluditos, bendiciones, dice Virginia Belli. Sí, hombre. ¿Y qué culpa tengo yo? Díganme ustedes, no tengo ninguna culpa. Yo así nací. Présteme al niño, le decían las mujeres a mi mamá. Me llevaban ellas para sus casas, allá me abrazaban, me mordían. ¡Uy, papadito! Esto es hipotensivo, ser mujeriego, decía. Una mentada cándida y una mentada chila prieta. Me pegaban mordidas cuando estaba chiquito. Les daban nervios. Aló. Dígalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un servicio acá al Walgreens. Al Walgreens de aquí de Liberty. Ya se lo mando, ¿ok? Aquí estoy en la puerta. Ya se lo mando, amigo. Listo, viejo. Bueno, estoy en la puerta. ¿Y dónde más vas a estar? En la puerta, no vas a estar allá por basurero. Qué bárbaro. Pues sí. Yo sé que a ustedes les gustan mis en vivos porque los hago reír. Las mujeres se sienten bien, contentas, alegres. Los putifinos, espero que se encuentren bien también. Su corazón es hermoso, dice José Amaya TV. Algo que muchos no saben. Oiga bien lo que dice Clary CC. Bueno, a veces, aunque uno haga lo que haga, pero nadie se fija en el corazón de las personas. Nadie se fija en el corazón de las personas. Toda la gente busca hombres guapos. Y cuando están aguantando hambre, ¿por qué no se lo comen ese hombre guapo?
A José no le dieron, dice, calzón, dice, anoche, dice. Bueno, a mí tampoco, dice Tito Junior. ¿Cómo no? Claro que sí, ¿eh? Miren, la mujer inteligente sabe que el hombre tiene que mantenerlo a línea, como vaque pobre. La mujer inteligente tiene que mantener al hombre como vaque pobre, con la ubre bien pachita. Porque si no, ya sabe que esas terneras andan locas. Panchito dice, en el fútbol, ¿cómo le ha ido? No, en el fútbol la gente, olvídese. Tenía unos amigos que hasta me ayudaron a ir a Tres Leñas para que yo fuera, porque es que yo la portería era de miedo. Olvídese, yo para el marco, eso era lo mío, en el marco. Virginia Belli le da risa. Pues sí, es la verdad. Virginia Belli sabe, pues. Sabe cómo que un hombre, por más que se rebusque, ay, lo manda como va que pobre a trabajar, olvídese. Ese va a andar con el pájaro muerto todo el día. Tito Junior dice osita y se ríe. Así es, amigos. Es la verdad. Pongan esos likes, amigos. Dejen esos likes, por favor. No me gusta ver 26 likes nomás. Suban esos likes, por favor. Ahí en el Matocho está lleno. Está lleno ahí el Matocho. Saludos ahí a los matocheros. Saludos. Desde acá, desde Boston, le enviamos cordiales saludos a todos. Amigos, los voy a dejar. Los voy a dejar. Los vemos más tarde. Bueno, ya son las 3 y 10. A las 7 de la noche nos vemos. José Amaya dice, entraré con dos cuentas, dice más. Permítame, dice. Patricia Aparicio se ríe. Debemos de tener, dice, siempre el hombre, dice, bien deslechado, dice. Y se ríe. Ahí está. Patricia Aparicio, ¿sabe? ¿Sabe? Porque si no, estas yeguas andan sueltas, dice Santiago Zúñiga. Y a veces no tiene culpa el hombre. Okay. La Tigresa, saludos corazón, dice La Tigresa. Saludito, mi amiga La Tigresa, hasta Madrid. Saludito. Está bueno. Ya estaba frío, pero estaba bueno. Ya terminó. Ahí le puse llave a La Tigresa. Por algo lo tengo desde hace 22 años, dice Patricia Aparicio. Así es. Así es. Miren, nosotros los hombres somos como ustedes las mujeres, amigos. Nosotros somos como ustedes las mujeres. Es más, somos más sencillos nosotros. Una mujer sabe tratar a un hombre, jamás un hombre le va a pagar mal a usted. Usted acostumbra al hombre a darle bocaditos en la boquita. A mantenerlo siempre tocadito. No olvídese. El hombre va a andar siempre. Va a andar ahí como loco detrás de usted. Aló, buenas. Taxi para la 1, 21, la Benito, por favor. Ok, está bien. Bueno, gracias. Bueno. Los gatos de la osa, ahí tienen su llave, los gatos de la osa, gracias por estar aquí. Wilmer Giovanni, saludos Wilmer Giovanni, saluditos. ¿Cómo estamos, Wilmer? Así es, amigos. Eso es lo que una mujer, es que una mujer con experiencia, olvídese. Una mujer a un hombre lo mantiene tocadito, olvídese. Señor José Amaya, dice Mari Carmen Trujillo. Señor José Amaya, cada día aprendo más de usted, dice. Por eso no me pierdo sus en vivos. Saluditos para Mari Carmen. Miren, Ley, los que no tienen a Mari Carmen, los invito a que se suscriban con ella, si tiene canal. Creo que Mari Carmen no tiene canal, pero ahí estamos siempre. Cuando abra su canal, ahí estamos para apoyarla.
Bien, aquí saludándote, dice Wilmer Giovanni. Saludos, Wilmer Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias a todos los que están aquí. Los que no tienen a OSA y a NetBlog, suscríbanse. Patricia Parisi, no sé si tiene canal. Todos pasen con todo, ahí tienen su llave. Toditos les he dado su llave para que todos se puedan apoyar. Narcy Madrid dice saluditos, Moy, le dice la tigresa. Así que, amigos, miren, no hay hombre feo, sino hombre mal arreglado, ¿verdad? No tengo canal, señora Maya dice, a mí solo me gusta apoyar. Muchas gracias, amiga Mari Carmen. Muchas gracias por su apoyo, por su tiempo también, que aquí pasa con nosotros. Un gran aprecio, ¿verdad? Gracias, gracias. Así que no tengo yo solo apoyo, dice Patricia Aparicio. Así es, amigos. Miren, aquí la pasamos bien. No hablamos de nadie, no hablamos de ninguna persona, de ningún canal. Aquí lo que hacemos, que lo divertimos siempre nosotros mismos. ¿Sí? Siempre lo divertimos. Estoy trabajando y escuchando, dice Patricia Aparicio. Muchas gracias, Patricia. Así es que ya lo saben, mis amigos. Más tarde tal vez estaremos ahí con karaoke, ¿verdad? Cantando. Y Amaya siempre, pues, los va a tratar como buenas personas. 29 Live, José Amaya dice, es mi otra cuenta. Ok. Muchas gracias por esos likes. 29 likes, 30 likes. Quiero comer pupusas. Oiga, bien. Los que no tienen a OSA y a NetBlog, los invito a que se suscriban. Muy apoyadora también OSita. Pasen con ella, no se van a arrepentir. Recuerden que cuando ella monetice su canal, va a ser para ayudar a los animalitos abandonados. Para los gatitos, para los perritos. Para ellos va a ser el aporte que usted haga en su canal. Suscríbase a su canal. Si usted es amante de los animalitos, suscríbase con la OSA y a NetBlog. Para eso su canal, para apoyar a los animalitos abandonados. Un abrazo fuerte para Clary CC. Clary, que te aprecio. Cuídate mucho allá en Panamá. Y espero que hayas mejorado de lo de las amígdalas. Sí, señora Maya, yo en lo personal, dice, a mí usted me cae muy bien, dice. Y no soy ninguna lambona. Solo que me gusta, dice, sus temas de lo que habla, dice usted, dice Mari Carmen. Así es. Sí, siempre hay que hablar y hay que ser pelado para hablar, amigo. Nunca hay que andar por la orilla. Gracias igual a ti, amigo José Amaya, dice Clary. Gracias por la llave, dice José Amaya, dice quiero comer pupusas. Así es. Los que no tienen a Clary también, los invito a que se suscriban con la amiga Clary CC, una amiga de Panamá, muy querida, muy hermosa, ¿verdad? Una mujer que nunca la van a escuchar ustedes peleando con nadie. Una mujer que mejor decide irse, pero no pelear con nadie. Así que los invito a que se suscriban a su canal, ¿verdad? Si ustedes de veramente, pues, les gusta mi canal, créanme que se van a sentir como reyes ahí con Clary CC. Los invito a que se suscriban a su canal, al canal de Clary. La voy a fijar un ratito ahí arriba para que ustedes pasen por su casita y la apoyen. Es importante que todos, amigos, nos apoyemos todos con todos, porque juntos formamos una gran familia y así podemos todos crecer. Ahí está, fijada arriba, ahí está Clary, mi amiga Clary, mujer muy apoyadora. Clary, si tú te haces amiga de Clary, créeme que tú vas a crecer en tu canal, porque Clary te va a fijar tu enlace. Aunque tú no estés en vivo, ella siempre anda buscando que pasen contigo. Esa es Clary CC. Así que, suscríbanse. Vayan a apoyar a Clary. Tito Mini. Saludos, Vinagre de Boston. Dice, te voy a bloquear porque ese nombre no me... Ahí está. No hay que faltarle respeto a las personas, señores. Tenemos que ser más respetuosos. Bueno,
Al final no fui yo que lo bloqueé, sino que Tito. Qué feo, ¿eh? Cuando hay una persona tonta que saca cosas de otras personas, no hay que seguir a esa gente, amigos. No hay que caer en esa bajeza, ¿verdad? No hay que caer en eso. Yo les insto a aquellos amigos, no se dejen llevar por mentes de otra gente. Pensemos con la cabeza, pongamos los pies en el suelo, miremos hacia arriba y para los lados. Y pensemos y digamos qué es lo que queremos, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por lo que tenemos. Entonces, desde que tú vienes con tu nombre, claro, que él no vino diciendo nada, pero con el nombre que trae ya viene ofendiendo, ¿verdad? Y yo no voy a permitir, hombre, que mis amigos los vengan a ofender aquí. Si cree que yo creo que fue que se equivocaron de canal. Así miren, hay gente que viene y dicen, me bloquearon en tu canal, no sé por qué. ¿Cómo que no vas a saber por qué te bloquearon en mi canal? Claro que sabes por qué te bloquearon, hombre. Porque ya vienes ofendiendo a gente con tu propio nombre que traes, que te pusiste. Así que amigos, los invito a pasar ahí con Clary CC, a todos los amigos. Es una amiga muy querida de Canal 32 de José Amaya TV, ¿verdad? Pasen con ella. Y de antemano les voy a dar las gracias a aquellos que apoyen a Clary. Clary CC. Muchas gracias para usted. Quiero comer pupusas, dice Mari Carmen. Así es. Miren, ustedes pueden ver, las buenas personas se conocen luego, luego. Sin preguntarle a las personas, tú te das cuenta qué clase de persona. Una gente que tú le caes bien, ¿verdad? Le gusta tu canal. Simplemente, sin que hagas preguntas tontas, tú te vas a dar cuenta. Son aquellas personas que siempre están siguiéndote. Son aquellas personas que siempre están ahí contigo. ¿Verdad? Pero yo siempre les voy a comentar con respeto. Siempre con respeto. Que a veces me da cólera que vengan a hacerte preguntas tontas. Sí. Pero tenemos que entender que no todo el tiempo vamos a caer bien con todas las personas. Con algunos vamos a caer bien, con otros vamos a caer mal. Eso es así y lo vamos a entender. Amigos, me voy despidiendo de ustedes. Gracias por estar ahí en mi en vivo. Gracias por todo el aporte de ustedes, por esos likes, 33 likes. Déjenme decirles que muchas gracias a todos. Wilmer, Giovanni, gracias también por venir a mi en vivo. Un abrazo fuerte para ti. No sé dónde tú estés. También le mando saludos a tu familia. Un abrazo a tu familia. Y a todos los familiares y amigos de los que están conectados también. Un abrazo fuerte. De parte de Canal 32 y todos aquellos que van a ver este en vivo. Desde Boston. Les mandamos saludos a todos aquellos amigos, compatriotas de El Salvador, amigos de Honduras, de Guatemala, México, Canadá y todo el continente americano y todo el mundo. Aquellos que van a ver este en vivo, les enviamos muchos abrazos a aquellos amigos y muchos besos a aquellas hembras de todos los que van a ver este en vivo. Cuídense mucho, se les quiere, se les aprecia. Chao, chao. Un corazoncito para... ¿Cómo? Así, un corazoncito. Cuídense mucho. Chao.